¿Recuerdas a qué edad llegó Gloria Benavides a Sábado Gigante? Yo pensaba que era como a los 16, pero ella me corrige que es a los 13. Y además, bueno, de ahí en adelante la conozco como cantante y después como humorista. ¡Señorita! 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 Tírese con Luquita y cómpreme un quitasordo. No necesito un quitasol, no necesito un quitasol. Sí, sé que no necesito un quitasol. Necesito una carpa de circo para que le dé sombra. ¡Ya, señorita! Don Francisco, mire, sepa usted una cosa, don Francisco. Yo lo voy a decir sinceramente, yo soy una persona con poca experiencia en el amor, don Francisco. Usted que sabe tanto de la cosa antigua, de Egipto, ¿qué es lo que es una esfinge? ¿Una esfinge? Sí. Cuerpo de león, cabeza de mujer. ¿Qué es lo que es una esfinge? Cuerpo de león, cabeza de mujer, esfinge. Cuerpo de león, cabeza de mujer, esfinge. Cuerpo de león, cabeza de mujer. ¿Y qué es una porquería? No sé. Cuerpo animador con cabeza de chancho. ¡Oh! ¿En qué minuto nace la 4, en esa época, la 4 dientes? ¿Tú te acuerdas, Mario? Absolutamente, es una muy buena historia. Es un momento que jamás lo voy a olvidar, don Francis. Mire, yo estaba, no lo voy a olvidar, ¿eh? Estaba a punto de chorearme un paquete de acelga. Ya. Esa fue la vez que nosotros veníamos de La Serena, ¿te acuerdas que habíamos hecho Sábado Gigante en La Serena? Ah, el Sábado Gigante en La Serena. Y esa oportunidad fue. Íbamos en el auto, Armando iba adelante, iba el foco a Marcelo. Marcelo Cachureo, atrás, y Gloria. Mira el grupo, ¿ya? Y estábamos a lo mejor hablando. Y de repente hicimos una voz así. Y yo digo, ¿y quién hizo eso? Y ella muy tímidamente dice yo. Oye, bueno, don Francis, yo le digo una sola cosa. Pero está enamorada. Es definitivo, don Francis. ¿Ah, sí? Es definitivo, absolutamente definitivo este amor. Perdón, Ligia, fui yo. ¿La cantante en ese minuto? Yo era cantante. Claro. Y yo hacíamos como el show final en Sábado Gigante. Y me dice, repítelo. Porque me da vergüenza. Repítelo. Y le vuelvo a repetir. Dice, ¿cómo lo he repetido con la voz de la 4? Ah, chino, Francisco, yo lo que pasa es la cuestión de no. Sí. ¿Ah, fue un amor fulminante? No, don Francis, fue un amor guatapique. ¿Cómo es un amor guatapique? ¿Sabes lo que pasa? Nos conocimos vendiendo juegos artificiales en el paseo huérfano para la Pascua. Entonces, él vendía guatapique. Ya sé, y usted vendía vieja. Y el día sábado, cuando ya tenía que salir a ser la novia de Mandolino, don Francisco llega a maquillaje y dice, a ver, ¿cómo está? No, pues ponle una peluca. Ponga esa peluca, póngale esa peluca. Después dice, no, todavía se nota que es ella. Pues píntenle los dientes, dice don Francisco. Ya, me pintaron los dientes. Ya, ahí nadie te va a reconocer. ¿Lista? Claro. Vamos. Y ahí salió. La 4 dientes, novia de Armando Navarrete. Ya tengo mi galán. ¿Cuál es tu galán? ¿Te lo presento? A ver. Lo voy a llamar, ¿ah? ¡Ay, Mandolino! ¿Usted, este es el galán que tiene usted? Bueno, usted está acostumbrado a trabajar con guatones. Te tengo una sorpresa a ti, ya Mario. Mira lo que has construido todos estos años en el corazón de la gente en Chile, mira. Gloria, qué gratos momentos nos ha hecho pasar durante todos estos años. Feliz de recordar la 4 dientes, cómo recordarte, excelente humorista. Genial, maravillosa, yo creo que única. La mejor humorista, un humor sano. Te quiero agradecer por todo lo que has dado, eres una gran mujer, una gran artista. Mi hogar toda la vida se ha llenado con tu alegría, con tu sencillez. Tu personaje siempre ha sido motivo de inspiración. La primera canción que canté fue La Gotita. Era una gotita, una sola gota. Mi mamá me dice que ella me cantaba todos los días esa canción y yo me crié con esa canción. Eres única, especial. Una artista con un humor blanco, familiar, y me encantaba. Estoy feliz de que te hagan un homenaje. Es bueno que la gente te reconozca y tenga una oportunidad de decirte lo valiosa que has sido para toda la gente, para nuestra generación. Muchas felicidades y espero verte muy pronto. Un beso gigante. Un besito y gracias por hacerme reír todo este tiempo. Te extrañamos, vuelve 4, besito. Me han contado que en Santiago
te han venido a grabar por tu hermosa trayectoria. Yo te quiero saludar. Cuatro dientes para mí significa sonrisa. Así que gracias, Gloria. Bonito, ¿eh? Lindo. Tienes esos 30 años que fuiste la única humorista chilena y la única humorista que yo conozco que estuvo 27 años cada sábado. O sea, tú estuviste como mil y tantos programas. Sí. Estoy temblando de emoción porque mañana damos vuelta a la página y se termina un ciclo maravilloso, una vida, un sueño para mí. Esta muchacha que llegó en aquel día de Chile y que hoy día tiene esta gran oportunidad de decir adiós. Me siento muy orgullosa de haber pertenecido a este equipo tan bello de gente, muy agradecida. Reciba el aplauso de la gente. Del público de Sábado Gigante. Omar. Qué fuerte, ¿eh? No sé si a ti te pasa, pero yo nunca había querido ver este final. Lo acabo de ver por primera vez. Y yo hice titánicos esfuerzos, Martín, para no soltar una lágrima porque fue gran parte de mi vida. Estuvo en Sábado Gigante de Miami. ¿Sentiste un vacío? No solo un vacío, sentí que había perdido al artista. Por eso me emocioné ahora porque no lo había visto. Estoy tratando de contenerme porque aquí no hay que llorar, aquí hay que festejar lo que fue grandioso. Hola. Yo necesito llevar cuatro. Porfis, cuando estaba en Sábado Gigante y viajaba a Miami, igual venía para acá, pero venía más o menos cada 15 días y ahora he podido recuperar mi vida. O sea, con pena, sí, porque he hecho de menos Sábado Gigante, pero he recuperado mi vida, mis amistades. Un abrazo a la abuelita. Yo pensé que después que terminara Sábado Gigante iba a venir con una etapa como de mucho relax, como mucho descanso, pero gracias a Dios, no. Tengo lleno de vida con mis nietos, grabando un disco. Hoy día comienza el resto de mi vida. Don Francis, ¿en qué está pensando? Creo que hemos tenido fiato en diferentes cosas. En el sentido de que o hacíamos libretos juntos o los ensayábamos, o también discutíamos porque no estábamos de acuerdo. Y de repente cantábamos. Yo te hacía la segunda o tú hacías la primera. A ver, la primera. Me desperté llorando, qué triste estaba el día, vida mía. Pero aquí estoy dispuesta a casarme con usted. Por la única razón que usted quiere casarse conmigo, por lo que más tengo. Dinero. Lo que usted más tiene es arrugas. Que las historias no se terminan así nomás, don Francisco. ¿Cómo no se termina así? No, se termina con un beso. Victoria, ¿tenemos un regalo? Aquí están todas las tarjetas que la gente te escribió y todas tus actuaciones. Gracias. Beso.